Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. Capítulo 1. El niño que sobrevivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Granny's, que fabricaba taladros.